Gabriel apareció delante de mí y dijo: Alégrate, favorecida de Dios, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres. Confundida ante estas palabras, me pregunté qué podría significar este saludo. Después el ángel me dijo: No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor. Concebirás y darás a luz un hijo. Asombrada le pregunté: ¿Cómo podrá suceder esto, puesto que soy virgen? El ángel respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Su reino permanecerá y lo llamarás Jesús. Alabanzas al Rey. Salvación, pues al mundo ha llegado el regalo de Dios, paz y salvación. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey. Levante su voz, alabanzas al Rey de Israel. Cántelo, alabanzas al Rey. Yo le voy a invitar a que levante su voz una vez más con nosotros y vamos a declararlo: que Él es santo, que Él vive y reina para siempre. Vamos a cantar así: Santo, Santo, nuestro Dios es poderoso, digno es el Rey. Así es. Digno es el Rey, tú eres santo, santo, nuestro Dios es poderoso. Digno es el Rey, digno es el Rey, digno es el Rey, digno es el Rey, tú eres santo, 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 nuestro Dios es poderoso, digno, digno es el Rey, digno es el Rey. Y sublime eres el Señor, poderoso, invencible, incomparable eres, oh Rey. Dígaselo: nuestro sal, reinas con justicia, reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestra vida, somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. De tu amor, nuestro.
con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestra vida, somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Una vez más, dígaselo, reinas con justicia, reinas con justicia, reinas.